están? Este video va a ser muy personal, no un poco, sino muy personal, así que espero que no termines igual al terminar de ver este video. Me uní a un movimiento que se llama Strongs Fit Strongs, con el objetivo de unir a todas las mujeres para que hagamos cambios en nuestras vidas, para que sean de mucho beneficio y no solamente para ti y para mí, sino para todas esas personas que nos rodean. Este programa trae una alianza con Girl Up, que es un movimiento de las Naciones Unidas. Y la verdad es que yo casi nunca acostumbro a unirme a este tipo de cosas, pero la verdad que esta onda que traen me súper encantó porque me sentí 100% identificada y ahorita vas a saber por qué. Te cuento que cuando yo era una niña súper feliz, súper alegre, pero entre más crecía me daba cuenta que me gustaba más comer. Te cuento que yo un día normal podía comerme así de que, ah, vamos a la tarde de paletas con amigas, podía pedir hasta 2 paletas de nieve yo sola. Mi sueño era que podía ir a los tacos y pedir, o sea, mi sueño realmente, pedir 8 tacos sin que nadie me dijera, no, mija, ya no comas más tacos, debes de comer solo 3. Entonces, obviamente, estas costumbres mi cuerpo lo resintió. Pero algo pasa en tu cabecita cuando eres niña que no te importa para nada lo físico. O sea, díganme, en verdad, cuando eres niña como que eso te vale. Aunque sí empecé a engordar, yo era súper feliz. Mi hobby era grabar con mis amigas. Ya les había dicho que me encantaba grabar, me encantaba armar coreografías. Según nosotras, grabamos programas de televisión. Hasta según grabamos novelas, hasta películas de terror, según. ¿No? Y me acuerdo que armábamos coreografías y yo me ponía a bailar así, me grababa y como que no me importaba así que nadie me estuviera viendo, porque en verdad estaba curado, o sea, verme así bailando estaba muy chistoso. Pero, oh rayos, llegó la adolescencia. Oh, bendita adolescencia. De pronto en mi salón de clases yo era la gordita. O sea, recuerdo que había personas que me tenían coraje y simplemente mis maquetas me las destruían. O también recuerdo mucho que pues mis amigas tenían de que noviecitos y de que, ay, le gusta ese fulanito y así. Pero pues obviamente a mí no, yo jamás pude experimentar ese tipo de cosas. Recuerdo mucho que tenía una amiga que estaba súper flaquita y de verdad me llegaban a decir, ahí viene el número 10. O sea, aparte súper creativos, pues. Tenía un apodo que a mis escondidas lo usaban como Griserdita. O sea, como yo me llamo Griselda, Griseldita, Griserdita. Me volví súper insegura, muy llorona. De pronto todo lo que yo amaba hacer ya era como que ridículo para mí, verme a mí haciendo ese tipo de cosas. Yo era esa típica gordita que nadie quería tener en su equipo de deporte, pues porque era lenta, obviamente. Y hay una anécdota que en verdad me marcó mucho, se las voy a contar a ustedes. Haz de cuenta que ya ves que tenías clases de deportes y típico que jugabas footbase. Pero el footbase esta vez estaba mezclado entre hombres y mujeres. Entonces en mi equipo estábamos a una carrera de ganar y pues acaba de correr un compañerito por ahí, hombre. Entonces empezó a correr, hizo su carrera y dijo, ¡es todo! ¿Quién sigue? Porque pues ya estábamos a una carrera de ganar. Y yo pues ¡yo! Y esta fue la reacción del muchachito. Chinteguas, ya valimos. Justo en ese momento, lo primero que sentí fue así como ganas de llorar. Yo quería llorar ahí, salir corriendo a mi casa y alejarme de todos. Pero rapidito, el sentimiento que sentí fue como un fuego que entró dentro de mí y me dio un coraje, en verdad. Yo dije, ¿y luego quién es este para venirme a decir qué es lo que puedo y qué no puedo hacer? Entonces estaba tan así, miren, así, ya sabes de que te quedas así, temblando, que en cuanto aventaron la pelota, porque yo sí jugué, o sea, yo dije, ven, que venga la pelota. Entonces, ahí viene la pelota, la tiré con unas ganas, yo creo que nunca en mi vida he tirado una pelota tan lejos como esa pelota. Punto es que hice mi carrera totalmente, mi equipo ganó, y yo me quedé con ganas porque no lo hice, pero sí volteé con ganas de decirle, ¿decías? Pero esas eran como que mis ganas de hacerle sentir al mundo que no me discriminaran, pues que yo era igual que ellos, que no nomás por estar gordita no podía hacer esas cosas. Entonces, por recibir tanto bullying, porque sí, o sea, eso es bullying, que te discriminen nada más por tu peso y en la escuela y te digan apodos y te traten mal. Pero todavía llegó un problema mayor y ustedes, mujeres, las que han pasado por esa etapa, me van a decir. Ahora sí, en verdad, ya me gustó un muchachito y este muchachito pues no me volteaba a ver. ¿Y cómo? Pues cómo me iba a voltear a ver. Entonces yo dije, no, 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 yo tengo que adelgazar, tengo que hacer ejercicio, tengo que comer más saludable. Entonces mis papás empezaron a notar que de repente teníamos una caminadora en mi casa. Yo me encerraba y me ponía a correr.
Pero algo bien chistoso, yo no quería que nadie me viera corriendo. De verdad, cuando alguien ya llegaba a la puerta, como que escondía la caminadora y todo, porque me daba como que vergüenza que alguien viera mi cuerpo como que corriendo. Pues ya era demasiado inseguro el que no me gustaba que vieran como que mi peso en acción o no sé, una bola de traumas. Pero como yo no pedí ayuda a nadie, o sea, solamente como que a lo que Dios me diera a entender, no busqué asesoría ni nada, solamente también mis papás empezaron a notar que lo que yo hacía es que me obsesionaba con hacer ejercicio, ya era una obsesión. También me recuerdo que cuando iba a comer algo, me obsesionaba con estarme fijando atrás cuántas calorías me iba a comer. Empezaba a comer muy poquito, muy, muy, muy poquito. Mis porciones eran así como que una cosita así y ya esa era mi cena. Recuerdo que yo llegué a pensar que un chocolatito pequeño, eso me iba a hacer engordar, que yo no podía comer esas cosas, o sea, estaba muy mal asesorada. Y bueno, en resumen, se combinó mi adolescencia y mi cuidado extremo de hacer ejercicio y comer saludable, que realmente en 2 meses bajé demasiado de peso. Yo ya era otra persona totalmente diferente. Hubieran visto mi ropa, de verdad, me pesa no haberle tomado fotos. Porque en 2 meses era como muy rápido. Y recuerdo que me ponía los pantalones y yo, ¡inga, no manches! Era así como de película de que antes y después, esos que salen en la tele y así. Pero como fue tan drástico y rápido mi cambio, o sea, de repente ya no era solo quiero bajar de peso, sino ya era como ya no quiero comer, me da miedo comer. Empecé a tener como principios de anorexia, pues. Lo que yo menos quería en el mundo era volver a engordar y volver a la de antes. Y lo más feo de esto es que aunque yo estuviera flaca, en el espejo yo me seguía viendo gordita. O sea, empecé a tener como síntomas de dismorfofobia, que en realidad estás de una manera y en el espejo te ves totalmente diferente, o sea, ves a otra persona. Pero pues poco a poco, gracias a Dios, como que me fui acostumbrando a esta nueva vida. De repente me empecé a dar cuenta que no se referían a mí como la gordita. Entonces yo empezaba como que a creérmela. Y ya me empezaba a ver en el espejo y poco a poco, no les digo que rápido, pero poco a poco como que esa imagen de gordita así se fue como que borrando. Pero por cierto, por si andaban con el pendiente, pues en ese tiempo justamente mis papás me cambiaron de escuela, así jamás volví a ver al niño ese que me gustaba. Y pues sí, me puse triste en ese momento, pero la verdad, gracias a Dios por ese muchacho, porque por él fue que como que me dieron esas ganas de no, tengo que adelgazar. Pero pues qué bueno, porque así después con el tiempo pude conocer a mi futuro esposo Charlie. Poco a poco pues ya no iba exagerando con no comer como lo hacía antes. Y pues siempre hacía ejercicio y trataba de comer saludable. También me daba cuenta que las personas me empezaban a tratar diferente. Entonces, a consecuencia de esto, yo como que estaba más segura de mí misma, como que me sentía más fuerte, como más en confianza. Entonces, como yo viví eso, yo experimenté eso, yo sentí eso. Les cuento que Special Cake hizo una encuesta a 6,000 mujeres en el que 92% de esas mujeres respondieron que ellas sienten la alimentación está relacionada con la sensación de fortaleza interior. Sin embargo, 2/3 de esas 6,000 entrevistadas, o sea, 4,000 de esas mujeres, no siguen un plan de alimentación y nutrición adecuado. O sea, díganme mujeres, en verdad, díganme aquí en los comentarios si a ustedes no les pasa que cuando comes mucho, que sabes que no debes de comer eso, como muchas papitas, mucha grasa. O sea, que comes mucho de todo, lo que pasa es que en automático te sientes mal. Díganme, ¿a poco no te sientes mal cuando andas comiendo mucho y sabes que no debes de comer esas cosas mucho? Y cuando estás cuidándote, o sea, que estás comiendo lo adecuado, puede ser que te estés ejercitando, algo pasa que te sientes súper bien contigo, como que sientes que estás más ligera, que hasta que vuelas, estás como más segura, no sé. Por eso te voy a dejar un link aquí abajito en la información de este video. Ve y pícale, por favor, porque ahí vas a encontrar como planes de nutrición. Porque pues la verdad, a mí me gusta ayudar a esas personas que tal vez tienen esa lucha que yo tuve o que sigo teniendo. Porque, oh sorpresa, me hice repostera. Y les quiero decir que en verdad mi debilidad es lo dulce. De verdad les confieso que me encanta lo dulce. Pero no crean que yo me la paso comiendo dulces todo el tiempo, ni pastel, ni harinas. Sino porque no es malo. O sea, no es malo comerlo, pero con medida, no con exceso. La verdad es que siempre necesito hacer ejercicio, siempre necesito alimentarme bien para yo así sentirme bien. Es por eso que me uní a este programa de Strong Fits Strong con Girl Up de las Naciones Unidas, porque cuanto más fuerte se siente una mujer, desarrolla más confianza y motivación, y a su vez esto la vuelve más positiva y más proactiva. Entonces pues ya fue todo el video de hoy. Espero la verdad que te animes a alimentarte bien. De verdad es algo súper padre, porque también eres más saludable, y recuerda que la salud es súper importante. Y bueno, pues ya sabes que yo me llamo Gris y espero hayas disfrutado este video. Nos vemos en la próxima. Bye.
Bye.